Hola a todos, hoy nos encontramos en Arquillos, en una de las 44 nuevas poblaciones que encargó Carlos III y encargó, como ya sabéis, a Pablo de Olavide para repoblar el sur de España. En Arquillos se aprecia a la perfección el diseño de construcción que tenía Olavide y que luego se exportó en muchos casos al Nuevo Mundo. Los principios de esa construcción eran muy básicos. Primero se construía el ayuntamiento, después la cárcel y por último la iglesia. Y a partir de ahí se cogía la regla, se cogía la plomada y tiramillas rectas y paralelas. Después, luego, más tarde, unos cuantos años, unos cuantos siglos más tarde, vino lo del Pegou y a tomar por saco el paralelismo. Arquillos tiene joyas únicas que son dignas de ver. Tiene la única torre del reloj con reloj de la prestigiosa firma Canseco, que data del año 1884 y que, ojo, costó la friolera cantidad de 3.500 pesetas de la época. En Arquillos se observan las casas antiguas como la neogótica del siglo XIX o la posada única por sus 365 pesebres, un pesebre por caballo para quien le guste gastar un caballo por día o para quien le guste colocar un enchufado durante todo un año, todos los días del año. Arquillos es toda una joya de la época colonial donde su mayor tesoro es su gente, amable, sencilla, acogedora, y aquí en Arquillos se celebran una de sus fiestas principales ahora en julio, que son las de Santiago. Las otras fiestas son las del Santo Antón. En Arquillos puedes degustar los auténticos pericones, pericones de Arquillos, a pesar de que los naveros se otorguen la patente. De aquí se hacen filigranas gastronómicas como las gachas tortas, el ajuarina o los huevos moles. En Arquillos, en Santiago, puedes correr los encierros por sus calles por la mañana y por la tarde, coger el capote y darle unas cuantas verónicas al novillo. Hoy, amigos, estamos donde nos gusta, con la buena gente de Arquillos. Y el más bueno de todos los arquilleros, no lo digo yo, han sido sus vecinos a través de las urnas los que lo han dicho, es Miguel Ángel Manrique, su alcalde. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes. Buenas tardes, José. ¿Qué tal? Pues nada, con el favorito de Arquillos. Eso, bueno, me han dicho, ¿no? Bueno, sí. El favorito, bueno, hay gente más favorita que yo. Lo que pasa, bueno, es que he sido yo el elegido, pero bueno. Ya, sí. ya. Pero que la gente, si se somete a un escrutinio y arrasa como tú has arrasado, será porque eres el favorito. Bueno, yo y mi equipo, no solamente yo, ¿no? Hemos sido... Ya que eres modesto. Ha sido así. Ha sido mi equipo el que llevo, que es un equipo estupendo, de gente muy... que ama mucho a su pueblo y, en fin, hemos sido los elegidos. Muy bien. Pues nada, aquí estamos, en tu pueblo, a la espera de que pase dentro de un ratico lo del presidente del gobierno, a ver si investimos o no investimos. Sí, a ver si sale el Papa, ¿no? El Papa, si sale el Papa. Fumata blanca, ¿no? Se suele decir. Está ya harto de estas cosas, ¿no? ¿Qué? Hombre, la verdad es que son 6 años que yo creo que no hemos tenido un gobierno estable en la nación y ya va siendo hora, ¿no? De que sea quien sea que gobierne ya, que lo haga lo mejor posible y salgamos de este atolladero, ¿no? Que estamos metidos. Muy bien. Porque al final quien paga esto son los ciudadanos, ¿no? En Arquillos no sé si al final investir, no vamos a investir hoy a nadie, pero investir sí puede ser que se invista a alguien, porque tenéis encierro por la mañana y capea por la tarde. Bueno, hoy no, mañana. Bueno, hoy no. Mañana le toca a los chiquillos, ¿no? Exactamente. Vale. Hoy empezamos con los encierros infantiles, unos encierros que bueno, que tienen también su gente, que trae muchísimos niños de la comarca y de alrededor, que son unos toros que son inflables, ¿no? Sí. Y bueno, y todos los años, el año pasado lo hicimos para recaudar para
la Asociación Pídeme de la Luna, y este año pues nos ha tocado para recordar para síndrome de Down. Ajá. Muy bien, pero a partir de mañana sí hay toros en la calle aquí todo el día, ¿no? A partir de mañana estamos liados con los toros aquí en un pueblo taurino. ¿Cómo son los encierros aquí? Pues los encierros son muy peligrosos y la verdad es que uno está con el corazón en el pino. Hombre, vamos a ver, alcalde, si los encierros fueran inofensivos, no serían encierros. Sí, sería otra cosa, ¿sabes? La verdad es que sí. Pero bueno, lo vi con emoción, ¿no? De la gente que le gusta los toros, de Nava, de Birche, de todo el pueblo alrededor, vienen aquí a Arquillo. Uh-huh. O sea que somos también un referente en taurino, ¿no? ¿Qué son, vacas o novillos? Son novillos. Todos. Llevamos ya varios años echando novillos. Y bueno, echamos también, aparte, para el público más joven, echamos unas vaquillas también. Sí. Uh-huh. Muy bien. Y como has dicho tú al principio, se hace hoy el encierro infantil y se recauda dinero a través de unas camisetas, que por cierto las lleváis puestos algunos sí. de los invitados. Sí. El año pasado, como tú dices, se hicieron las camisetas para la asociación Pídeme la Luna, para la Asociación de Padres de Niños con Cáncer, y este año se hace para la asociación Síndrome de Down, ¿no? Efectivamente, este año ha sido para la asociación Síndrome de Down. Nos pusimos en contacto con ellos y bueno, desde el primer día colaboraron con nosotros y llegamos a un acuerdo rápidamente y lo hemos hecho para ellos. Vale, y tenemos aquí a dos personas que están dentro de la asociación, que no son otras que Ana Frías. ¿Qué tal? Muy buenas, Ana. Hola, buenas tardes. Y tu hija, que está ahí con nosotros. Hola, María. Hola. Bueno, pues nada, perteneces, Ana, a la asociación Síndrome de Down en la provincia de Jaén, en Jaén y en la provincia, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, ¿y somos de la asociación Síndrome de Down Jaén y provincia, y nosotros pertenecemos a la extensión de aquí de Úbeda, vale, donde estamos aproximadamente unas 50 familias. ¿Y qué tal? ¿Cómo es la asociación? ¿Qué hacéis? Cuéntame cosas. Pues es genial. Bueno, aparte de... Bueno, lo primero que quería era agradecer al ayuntamiento, a Miguel Ángel, la iniciativa, y sobre todo al pueblo de Arquillos por la colaboración con las camisetas, que han sido muchas las que se han vendido, y sobre todo eso, que la asociación mucho, pues desde pequeñito, desde atención temprana, logopedia, habilidades sociales, ocio, que sale los viernes, ¿verdad, María? Sí, sí, sí. Ahora estamos con el proyecto Amigo, que es prepararlos para el día de mañana poder vivir ellos en un piso. Tienen muchos proyectos, pero la asociación, los objetivos de la asociación principalmente son, pues, la inclusión en el, sobre todo el mundo escolar, en el mundo laboral, que es uno de nuestros fuertes ahora mismo, y socialmente, por supuesto. Y tú eres de aquí, de Arquillos, ¿no? Soy de aquí, de Arquillos, sí. Vale, ¿te supone mucho? O sea, aquí tenéis la asociación propiamente dicha. No, nosotros solamente... Estáis centrados en Úbeda, ¿no? María, es que lo de la extensión de Úbeda se hizo... María nació en el 2002 y la extensión de Úbeda la hicimos en el 2001. Y un grupo de padres se juntaron porque íbamos 7 familias de la comarca de aquí a Jaén. Uh-huh. Y nos pillaba muy lejos, los niños eran muy pequeños. Y ese mismo año, en septiembre, se abrió una extensión. Alquilamos un piso, Jaén nos dio permiso, dependemos de ellos. Y fue a abrir la asociación aquí en Úbeda, y de 7 familias pasamos a 20. Y hoy día somos 50. Que no solamente hay niños con síndrome de Down, también hay otros niños con otras necesidades. Claro. María, me han dicho que te está sacando el carné de conducir. ¿Es verdad o no? Sí. ¿Y eso qué te ha dado? ¿Por qué quieres sacarte el carné de conducir? A mí me gusta el carné de conducir para conducir mi propio coche. Claro. Y saber elegir. ¿Pero ya has visto el coche que te gusta? Sí. ¿Qué coche te gusta? El rojo. ¿El rojo? O sea, a ti te da igual la marca, que sea rojo. Rojo fuego. Rojo PSOE. ¿Te gusta la política a ti, María? A mí... La política a mí no me gusta mucho. ¿No? ¿Y eso por qué? Porque una vez son que no me gusta y que no le gusta. ¿Qué no le gusta la política? Oye, ¿estás estudiando, María,
en la SAFA de Úbeda, ¿verdad? Sí. Estás estudiando tercero de la ESO. Sí. ¿Qué nota has sacado, María? 8, 6, 7. ¿Y 5? Algún 5 que otro ha sacado. ¿Y 4? ¿Ha sacado 4 alguno? No. No, 4 no. No ha suspendido nada. Todo aprobado. Sí. Joder, qué bien. Pues nada, María, que tú, cuando tú quieras, como estamos aquí hablando de Arquillos, cuando tú quieras hablar de tu pueblo, lo dices. Si quieres decir algo de tu pueblo, dilo, porque Arquillos, dime algo bonito de Arquillos. Porque me gusta Arquillos. ¿Por qué te gusta Arquillos? ¿Por qué te gusta? Pues me gusta porque lo pasó fenomenal y me gusta estar con mi alcalde favorito. ¡Hombre! ¡Su alcalde favorito! ¿Has visto, Miguel Ángel? No soy yo el que lo dice. Lo dice María, que eres el favorito. Es buen alcalde, ¿eh? Sí. Es bueno. Tú ahora tienes 17 años, ¿no? Y al año que viene ya votas. ¿A quién vas a votar si el año que viene? ¿Al alcalde? Sí. Ahí está. Muy bien, oye, todo perfecto desde aquí, ¿no? O manejáis, acércate el micro, os manejáis a la perfección, ¿no? Sí, sí, bueno, María desde que nació hasta, de hecho, empezó el cole con Jesús. Empezó aquí el cole en Arquillos, que nos ha ido genial. La verdad es que este pueblo es genial para nacer y para vivir y para todo, porque nos han metido siempre mucho apoyo. María aquí es una más y en el cole. De hecho, ha salido este año en SAFA y no nos hemos notado el cambio, que María ha ido genial, se ha adaptado bien y eso se ha forjado aquí, en este pueblo, en este cole, con esta gente. Así que muy bien, muy bien. Pues nada, María, sigue así, ¿eh? Que eres una tía muy especial. ¿Vale? Vale. ¿Cuánto pensáis recaudar con estas camisetas, más o menos, así por encima? Pues creo que podremos llegar cerca de los 1.000 euros, sí. Sí. Se han vendido muy bien las camisetas y creo que podremos llegar cerca de los 1.000 euros, sí. Vale. Muy bien, tenemos aquí una buena representación de gente joven que se echa para adelante, ¿no? Tenemos ahí a Jesús. Hola, Jesús. Hola. Te tuvimos el año pasado aquí en el programa. Jesús es director de teatro. Efectivamente. Efectivamente. No lo digo yo, me lo has dicho tú cuando has llegado. Sí. Has dicho, soy director de teatro y de escena. Sí. ¿Por qué haces teatro? Pues porque es una cosa que me ha llamado de siempre. A algunos les gusta jugar al fútbol y a mí me gusta el teatro. Ajá. ¿Y también eres director de cine? También. ¿También? ¿Has hecho algo, no? No, ahora últimamente es más cine que teatro, la verdad. Exactamente. ¿Qué haces? ¿Qué has hecho últimamente? A ver. Pues ahora más que nada lo que me estoy dedicando es a hacer cortometrajes. Tengo también el teatro, lo que pasa es que el teatro es un poquillo más laborioso y necesitas más tiempo, entonces si tengo que dar un taller aquí en el pueblo o en algún sitio, lo más fácil es hacer un cortometraje. Me han dicho que eres el responsable de un montón de grupos de teatro de aquí de la comarca que están bajo tu tutela. ¿Puede ser, es cierto? Sí, he estado, sí. ¿Has estado? He estado trabajando. ¿Con quién, por ejemplo? Pues no son grupos de teatro definidos, están en un proyecto con el Instituto Andaluz de la Mujer, con todas las asociaciones de mujeres de la comarca, y entonces pues decidimos hacer una macro obra. Me llamaron a mí para escribir y para dirigir, y entonces pues con cada asociación pues era un grupo de teatro, y luego se juntaban todos y pues hicimos la obra con todos los grupos. ¿Con todos? ¿Cuántos actores había? Pues había 57 actrices. ¿57 actrices, has dicho? Sí, actrices, era una asociación de mujeres. Solo mujeres, ¿no? 57 sí. Actrices. Sí. ¿Y qué obra hicisteis? Pues se llamaba Los ecos de la pesadilla y es una obra que reivindica sobre todo el feminismo. Ajá. La situación de la mujer a lo largo de la historia. ¿Y el director eras tú? Sí. ¿Un hombre? Sí. Vaya. Ahí fallaba algo. Feminista. Claro, un hombre feminista. Como tiene que ser. Exactamente. Muy bien. Además, el año pasado creo que eras presidente de la Asociación Juvenil El Pelotero. Sí, todavía. Este año ya lo has dejado. Ya a partir de septiembre que me voy y lo dejo. Ajá. Ah, ¿todavía eres? Todavía. Pero el nuevo lo tenemos ahí a... el viejo. Vale. Vamos a presentarlo, que no se me trascamude. Está Jesús Gómez y luego está Patricio Ruiz Fornel. Colono. Colono. Claro, Fornel, apellido catalán,
eres descendiente directo de los catalanes colonos que vinieron a poblar Arquillo. Claro, que vinieron a poblar Arquillo. ¿Cómo ha cambiado el cuento, eh? Tú verás, se ha cambiado. Del 1800 traíamos catalanes aquí porque nos faltaba gente. Y ahora nos vamos nosotros allí. Bueno, mira, oye, por lo menos tenemos el regusto de decir, algún día nosotros fuimos los primeros. Es verdad. Bueno, ¿y qué tal? Porque, alcalde, estos dos chavales son el futuro del pueblo, además gente implicada en todo, ¿verdad? Cuéntame. Bueno, Patricio y Jesús son un baluarte que tenemos aquí en el pueblo, ¿no? Están en todo, con todo, son queridos por todo el pueblo, vamos, y ellos son parte del tejido social que tenemos aquí en Arquillo. Ellos colaboran con todas las asociaciones y de minuto que los llama están colaborando con el Ayuntamiento de Arquillo, uh-huh, y con su pueblo. Exactamente, ¿qué hacéis, Jesús y Patricio? Pues yo lo que hemos estado hablando antes y mediante la Asociación Juvenil, por ejemplo, pues intentamos aglobar a los jóvenes, hacer talleres, porque nunca vienen más, talleres de orientación en cuanto a lo laboral, talleres de relaciones afectivos sexuales, de estereotipos, cosas que es necesario formarse. Y que bueno, que tenemos la suerte de que en el pueblo podamos tener. Yo digo lo que María, yo me sumo al alcalde favorito. Tú también. Vaya, no, al final me van a dar entre todos la razón. Espérate, voy a echar un lado que me está dando aquí el sol ya. Entonces es el alcalde favorito, ¿no? Sí. Ya, si me lo dices tú, Patricio, ya. A ver si se lo va a creer. Claro. No, sí, la verdad que yo, por ejemplo, soy ahora mismo hermano mayor de una cofradía. ¿Mm? La fundamos un grupo de jóvenes hace 2015, básicamente. Y Miguel Ángel desde el primer momento está con nosotros ayudándonos. Y además se ha portado muy bien, la verdad, hay que decirlo. Y tanto cuando la Asociación Juvenil, cuando estaba yo de presidente, que hacíamos semanas culturales también y demás, siempre estaba presente y no tenemos quejas, vaya. Además, es el secreto, alcalde, darle participación a la gente, ¿no? Claro. Un pueblo se construye con su gente. Con su gente, y el pueblo se construye con lo que quiere la gente, ¿no? Entonces hay que darle voz al pueblo y estar al lado de ellos. El secreto de llevar un pueblo, pues ese, darle la voz a ellos y tú, pues, guiarlo, y ya está. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, oye, uno de los edificios que más llaman la atención cuando entras a Arquillos es el Centro de Interpretación de las Nuevas Poblaciones, Pablo de Olavide. Es un edificio de estilo moderno. Donde dentro se puede observar todo lo que fue el paso de los colonos por aquí, por este pueblo, junto con los 44. Creo que fueron 44 pueblos y 11 ciudades las que se fundaron. Sí, 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 sí. Pero bueno, de ellos quedan 16 pueblos, 16 municipios, que somos los que los que estamos ahora mismo en la fundación de Pablo de Olavide, tanto la Universidad Pablo de Olavide como en el Fuero 250 Aniversario, que hace 2 años que se celebró. Y estamos los 16 pueblos unidos. Estamos muy unidos, había mucha compenetración entre nosotros y la verdad es que es un proyecto que es ilusionante, que queda mucho por hacer, porque queda mucho que explicar, porque bueno, nosotros no tenemos grandes monumentos, ni tenemos grandes obras de arte, ni tenemos nada, porque somos un pueblo joven de 250 años... quizás por ese entonces Olavide pensó que, o Carlos III pensó que no podíamos, que hacer algo ostentoso, no era lo suyo, ¿no? Más que nada era sobrevivir, pero sí sacar un proyecto liberal, un proyecto en el que bueno, que el que ha leído el fuero, pues se ha enamorado de las nuevas poblaciones, porque aquí en Arquillo o en los pueblos de la fundación fueron donde por primera vez hubo colegios públicos para tanto niños como mujeres y fue todo una revolución a aquella época, ¿no? Fue una revolución. Aquí en Arquillo, ¿de dónde vinieron los colonos? Pues aquí en Arquillo pues llegaron de muchos sitios. Aquí tenemos apellidos tan diversos como Saníger, Kell, Wirner, Kaiser, de todo tipo, ¿no? Sí, es verdad que cuentan los entendidos que hubo dos repoblaciones, una que fue con gente de Centro de Europa, ¿mm? Y otra segunda, porque bueno, cuando vinieron aquí ya sabes tú que esto no era el vergel que le había prometido. Era más un sequeral que un vergel. Exactamente. Quedaba mucho por hacer, mucho dieron la talla intentando hacer un pueblo y se hizo una nueva repoblación con gente de España, ¿no? Como tenemos el apellido Fornés, Parachegui, Montblanc, tenemos otro tipo de apellidos que son más hispanos, ¿no? Tú eres una viaja sueco.
Porque tiene el pelo muy rubio, muy, muy rubio, ya sí. Tirando a pero a sueco de Suecia para arriba. Sí. Y unos ojos azules, que eso por aquí no se ve mucho por Andalucía. No se ve, no se ve. Poco pelo, pero sí es rubio. Bueno, no, bueno, pero oye, habría un momento en tu juventud que era un melenudo bueno, rubio. Sí, sí, sí. Yo tenía mi éxito. Y bueno, sí, sí, mi familia, por parte de mi madre, fueron colonos que llegaron a Ardea Quemada. ¿De dónde? Ardea Quemada. ¿Pero de dónde era? Pues perdí la pista, eso no lo sabemos muy bien, porque el apellido se distorsionó, como mucho apellido de aquí de las nuevas poblaciones. Bueno, al casarse con otra gente que no eran colonos, pues se fueron perdiendo apellido. Pero bueno, los rasgos son centroeuropeos. Claro, claro, tus rasgos son centroeuropeos, sí, pero sí, fijos. Sí, no, sí, sí. De Écija no son los tus rasgos, de Écija no, ¿no? No. Son más europeos, sí. Bueno, tenemos aquí, hablando de esas nuevas poblaciones, de la colonización que hizo Carlos III por aquí en toda Sierra Morena, como he dicho, hay un centro de interpretación. No solamente aquí en Arquillos, que es pueblo perteneciente a la comarca del Candado, sino un centro de interpretación en todas y cada una de las poblaciones que hay en la comarca del Candado, que no tienen nada que ver con las nuevas poblaciones, pero sí, este en concreto tiene que ver con ese centro de interpretación Pablo de la Vida. Está con nosotros David Saez Laut. Hola, David. Hola, buenas tardes. ¿El Laut, de dónde te también viene? También de las nuevas poblaciones, aunque yo soy de Vilches, pero también remanece las nuevas poblaciones de la zona del norte de Francia y el sur de Alemania, de la Selva Negra, de donde proviene el apellido de Laut. Muy bien. Tú eres técnico de Asodeco. Sí, el técnico comarca de cultura de Asodeco. Y responsable de la red Territorio Museo Condado Jaén. Territorio Museo, que es un proyecto que está ya funcionando desde hace algunos tiempos, sí, desde sí, que sí, se sí. instalara el último centro de interpretación, no sé cuál fue. El último fue el de Soriguela de Guadalimar, la historia de las cuatro villas, junto con el de Montizón y el de Chiclana de Segura. Vale, y la temática de este fue las nuevas poblaciones, que no podía ser de otra forma. Exactamente, ¿no? Arquillos tiene la suerte o el privilegio de tener uno de los mejores centros, no porque tenga aquí el alcalde delante, pero tiene la suerte de tener uno de los mejores centros de interpretación de la provincia de Jaén y demás allá, que interpreta perfectamente todo lo que pasaron nuestros colonos hasta llegar aquí, lo que se encontraron cuando llegaron, lo que pasaron en el camino, las muertes que hubo. O sea, interpreta perfectamente las nuevas poblaciones. O sea, es una de las 8 salas expositivas que tenemos en la comarca, ya que tenemos el territorio del museo es una sala en cada uno de los municipios, y esta en concreto pues interpreta las nuevas poblaciones. ¿Pero están abiertas todas y cada una todo el año? Bueno, se pueden visitar los sábados por la mañana. La verdad que tenemos en algunos tenemos problemas para abrir los sábados por la mañana, porque hemos tenido algunos desperfectos y algunos robos en ellos, pero en visitas concertadas, en grupos de al menos 5 personas, los 8 centros están abiertos y se pueden visitar cualquier día del año, los 365 días. No hay ningún problema llamando o al teléfono fijo de Asodeco, al 953 al 40 27 52, o al móvil de Territorio Museo, que es el 616 311 118. Sin ningún problema, yo sería la persona responsable de hacer la visita, pero en visita concertada de al menos 5 personas. Tú que te recorres y te pateas todos los pueblos del condado, ¿tiene alguna idiosincrasia especial este pueblo de Arquillos? Sí, sí la tiene, sí. Su gente. Su gente, claro. La gente son gente muy abierta, gente maravillosa con la que se puede contar. Y bueno, es un pueblo cercano y acogedor. Como dice el alcalde, el tema de los toros, viene mucha gente de los pueblos alrededores a participar en los encierros que tienen Arquillos. Alcalde, ¿cómo son las fiestas de Arquillos? Bueno, las fiestas de Arquillos son las mejores de Jaén. Hombre, eso, faltaría eso más. Está clarísimo, ¿no? Y que nadie diga lo contrario. Las fiestas de Arquillos, pues son muy, bueno, son, digamos que son unas fiestas muy entrañables porque bueno, mucha gente que emigró, mucha gente que está fuera de Arquillos, pues en estos días, pues en verano, viene aquí otra vez al municipio y bueno, es tiempo de reencuentro, ¿no? Con esa gente que hacía 20 años que no veía, o 15 años, 10 años. Y la verdad es que son muy emotivas y te recuerda tu infancia, con amigos que jugaba de joven, ¿no? Hazme la guía de un día de feria aquí en Arquillos. Bueno, pues la guía de la feria, pues empezamos por la mañana con los encierros, pues el pueblo se llena de gente, de visitantes de fuera, empezamos el pistoletazo, empieza mañana los encierros, a las 10 de la mañana. Luego después tu cervecita al mediodía en cualquier bar de Arquillos donde se tapea extraordinariamente, a cualquiera que vaya. Y bueno, y acto seguido pues ya por la tarde tenemos la capea. Tenemos también la charanga, que anima lo que es la capea.
Y bueno, y luego ya por la noche otra vez tu tapita, tu cervecita y luego venirnos aquí a la verbena. O sea, que es un planazo. Durante la capea está la charanga, ¿no? Sí, sí. Animando todo el cotorro, aquí la gente se lo pasa como pipa, vamos. He visto por ahí algunos vídeos de la feria de Arquillos y en plena tarde, por aquí, por esta zona, bailando, además no parar, los encierro al lado. Aquí la gente se divierte como, bueno, aquí pierden el pudor y aquí la gente se divierte muy bien, vamos, aquí se lo pasan como indios. Hoy precisamente tenemos la fiesta de los vikingos, hoy esperamos más de 300 personas aquí en este evento. A partir de la una, ¿no? Ya mismo se oye por ahí. Ya mismo, empezamos el año pasado, este año ha sido todo un éxito, hemos casi duplicado la gente que va a venir. Y bueno, después de estar aquí bebiendo, pues nos vamos luego a montarnos a nuestros toboganes acuáticos. Que este año vamos a poner dos, vamos a poner uno de 12 metros de altura y 40 metros de bajada y otro que de 140 metros que va a nivel de suelo. Joder, para divertirnos también. 140 ¿sabes? Metros son muchos metros, ¿no? Sí, sí, la verdad que puedes sí. Puedes echarte un cigarro durante la bajada, ¿no? Sí, además son casi más peligrosos que los toros, ¿eh? Sí, ¿verdad? El año pasado pilló más gente el tobogán acuático que los toros, ¿eh? Sí, sí. Hubo más lesiones en el tobogán que estamos valorando poner alguna ambulancia porque pueda, por lo que pueda pasar, sí. Pues lo de los vikingos me llama la atención. A ver, ¿quién me explica lo de los vikingos? Jesús, tienes cara de vikingo. Nada, lo de los vikingos es una fiesta que se hace aquí mismo donde estamos y que es una fiesta en la que la gente viene, pues bebe, come y se lo pasa bien. Pero ¿y por qué el nombre de vikingo? Pues porque a los vikingos les gustaba la juerga. Los vikingos eran gente potente, ¿no? Entonces iba gente bien preparada. Llenaban el cuerno de cerveza. Y a lo que venga. Cuerno derecho, cuerno izquierdo y llena otra vez. Y así sucesivamente. Pero no, yo lo de los vikingos sé que no es por ahí el nombre. Ah, ¿no? No. El nombre de los vikingos viene más por lo de las nuevas poblaciones, ¿verdad, alcalde? La verdad es que sí, la verdad es que es una idea que está acogida de otros pueblos de la fundación de los pueblos de Olavide. En fin, en otros pueblos lo llaman Oktoberfest, que es la fecha festiva de la cerveza. Los alemanes celebran el Oktoberfest. Que lo celebran casi todos los pueblos de la fundación y es la fiesta de la cerveza, la fiesta que celebran en Alemania, la típica feria de la salchicha y de la cerveza. Sí. Bueno, pues aquí lo hemos copiado porque somos alemanes, somos de rasgo alemanes, pero también tenemos sangre a unos que de algunas gotitas de sangre alemana. Ajá. Y bueno, nosotros en vez de llamarlo Oktoberfest, pues para que fuera más llano al pueblo, pues lo llamamos la fiesta de los vikingos. Claro, claro. El Julifest. Julifest, sí. Julifest. También otro nombre, te lo voy a copiar y posiblemente el año que viene lo llamemos así. Pues hombre, si me pagan los derechos de autor, yo copiame lo que tú quieras. El Julifest, ¿y aquí cuántos litros de cerveza se van a repartir hoy? Pues creo que aproximadamente pueden salir sobre 500 o 600 litros de cerveza. Mamá, sí. 500 o 600 litros de cerveza. 500 o 600 litros, más otros 300 de ponche, más otro. En fin. Coca-Cola también hay. Otro servidor bebe Coca-Cola también. No le das tú a la. Sí, ¿no? No, no, no. ¿No bebes alcohol? No, nada, nada. ¿Nada? Nada, nada. ¿Cero? Cero. Es que está sereno. Como está el alcalde ya. ¿Te imaginas aquí? Alcalde, que se nos ha desmadrado el Julifest. El alcalde tiene que estar al pie del cañón, ¿no? Que los vikingos están arremetiendo con los cuernos. Exactamente. Y dubo, vale. Dale salida al toro de verdad y verás. Hay que estar donde hay que estar. Y hay que estar sereno. Muy bien. Contame más cosas de Arquillo. Oye, que yo me quedo con ganas. Venga, a ver, Patricio. Tú eres presidente de una cofradía, ¿no? Sí, sí. De la del Nazareno. Nazareno. ¿Cómo es la Semana Santa de Arquillos? Pues la Semana Santa de Arquillos, antes, bueno, 2015 para atrás, sacaban a Nazareno y la Virgen dos tronos muy pequeños y tenía que venir gente de otro pueblo a sacarla. Venga ya. Aquí, sí, porque aquí la tradición de los arquilleros es irnos de campo, toda la Semana Santa. ¿Y dejaba a la Virgen y al Nazareno solo? Tirado. ¿Y venía gente de otro lado a sacar a...? Sí, sí. Y claro, ya un grupo de jóvenes nos juntamos y dijimos, vamos a intentar que por lo menos que la saquemos nosotros, porque son nuestras tradiciones, más que mirando a la iglesia es más por tradición. Entonces empezamos, compramos un trono a una hermandad de Vilches, que también nos estuvo ayudando, y poco a poco, pues tenemos una hermandad, una Semana Santa, pues que este año nos hemos vestido también de traje de Nazareno y bastante bonita. O sea, claro, efectivamente, es que si esta gente no quiere, aquí no se hace nada. Si los jóvenes no le pegan el impulso a esto,
Efectivamente, son los jóvenes. Al final, el que mueve un pueblo es, como te he dicho antes, es su gente, ¿no? Si su gente y un alcalde no puede frenar esa ansia de que la gente quiera avanzar. Tiene que estar a su lado y tiene que estar en los proyectos que ellos creen que son beneficiosos para el pueblo. Como él ha dicho, la Semana Santa, como otras tantas cosas que había perdido en el pueblo, pues se han ido recuperando gran parte culpa de ellos, ¿eh? Culpa de tanto de Jesús como de Patricio, ¿no? Porque tienen una idea muy emprendedora, tienen muy buena idea y bueno, yo lo que hago es ponerla en valor también. Tenemos aquí el pantano al lado, el pantano del Guadalén. Pantano del Guadalén. Vamos, que te asomas, te subes ahí en lo alto de ese muro y se ve perfectamente el pantano. Sí, sí. ¿Y no os da cosa ver el pantano al lado y la cantidad de olivas de secano que hay por aquí? Ahí en eso estamos. Estamos en eso. Hemos creado una comunidad de regantes en el Porcillo, la he creado yo. Hace 3 años que se creó esa comunidad. Y bueno, estamos luchando por reivindicar nuestros derechos que creo que nos pertenecen históricamente del pantano de Guadalén. Porque bueno, el pantano de Guadalén se construyó en gran parte de término de Virches, pero gran parte del término de Arquillos, ¿no? Y bueno, nosotros, yo desde mi punto de vista, el pueblo de Arquillo no fue compensado como tenía que haber sido compensado en aquel día por el régimen. Y bueno, y de hecho yo he encontrado documentos en los archivos municipales donde se ponía en valor que no iban a dar 1000 hectáreas de riego. Ah, vale, que el régimen de Franco, cuando dijo hacer el pantano del Guadalén, la presa del Guadalén, dijo, os expropiamos las tierras, pero a cambio os vamos a dar agua de regadío, ¿no? No fue así. La primera expropiación que se hizo aquí en el pantano de Guadalén, sí, se pagó a los agricultores. Este medio de Arquillos quedó dividido en dos. Porque nosotros, por ejemplo, para ir a la parte de la dehesa del municipio tenemos que pasar por Virche, porque no tenemos acceso de esta parte a aquella. Y bueno, y esa primera parte sí es verdad que se pagó, pero luego hubo una segunda expropiación en la que, bueno, aquí la llaman olivas de confederación, olivas del pantano. Ajá. Que cada persona que la tiene pues paga una renta a confederación. Esa oliva, cuando se expropiaron, no quedó todo claro que fueran pagadas a esos propietarios, porque fue una segunda expropiación que ellos dijeron que el oleaje del pantano que iba a 1,5 metros de altura, que subieron los hitos y no se pagó. El alcalde por aquel entonces, yo creo que le echó bastante valor al tema, le escribió varias cartas. ¿A quién? Al jefe, al que había de gobernador por aquel entonces aquí en la provincia de... O sea, enfrentarse al gobernador por aquel entonces no era fácil, ¿no? Sí, pues el hombre le echó valor al asunto, la verdad es que sí. ¿Y consiguió algo? Consiguió por lo menos un escrito en el que, bueno, la Confederación le escribió diciéndole que, bueno, que le había sido pagado y que le había puesto en compensación a esas expropiaciones 1000 hectáreas de riego en el término de Arquillo. ¿Y el papel aquel se perdió? Aquello estaba en el archivo municipal, yo lo he rescatado, lo llevé a pleno, lo tenemos aprobado en pleno para pedirle a la Confederación esa parte de proporcionar. Que está firmado. Corresponde. Que está firmado. Exactamente, que nos corresponde. Y bueno, vamos a iniciar también por ahí un pequeño... O sea, habéis dicho al jefe de Confederación, aquí tenemos el papel donde reclamamos nuestra deuda histórica de agua. Exactamente, exactamente. ¿Y tú crees que se conseguirá algo? Bueno, si no, habrá que llegar, yo creo que si no, pues para eso está la justicia también, ¿no? Para que también ponga parte de... para que allí ayude al pueblo en estas cosas, ¿no? Porque la verdad es que es una pena que yo tengo oliva al lado del pantano de Guadalén. Y ahora mismo va y está seca. Ahí están al lado del pantano. Al lado, ven el agüita, la oliva, pero no la catan, ¿no? Exactamente. Y si queremos que los pueblos, la despoblación no siga creciendo, los pueblos, esto, gran parte, tenemos que ir por ese camino. Vale. Modernizar el sistema de riego, ponernos al nivel de otras comarcas, de otros pueblos. Y la verdad es que es una pena. ¿Cómo Virches teniendo 3 pantanos? Fernandina. Guadalén y Giribaile, y no tengamos agua. O el condado, que tenemos 5 pantanos. Por ejemplo, tenemos, claro. No tenemos agua de riego. Muy bien, pues ya estamos terminando, pero sí quiero que a los oyentes de toda la provincia les digamos un sitio, un rincón especial de Arquillos. Cada uno tendrá algún rincón especial de Arquillos. Un monumento, un paraje, un sitio, un lugar. Ana. No sabría qué decirte. Venga, dime uno, piensa. Yo me quedo con la plaza donde está el reloj. La plaza del reloj y toda la parte esa de... Deja algo para los demás. Pero esa es, además, vivo precisamente ahí. Ese sitio me encanta. La plaza del reloj. Venga, María, ¿a ti qué te gusta de Arquillo? ¿Un sitio que te guste de Arquillos? A mí me gusta más de Arquillo
De que son los valles. Los valles. Y el bar donde hice mi bautizo. Sí. El bar de tu bautizo, ¿no? Vale, me quedo con los bares y sobre todo en exclusiva el bar de tu bautizo. Ese es un bar bueno, bueno. Bueno, te bautizaste tú allí, claro. Venga, Jesús. Yo me quedaría con el paseo del pueblo. Venga, perfecto, el paseo se lo queda. Patricio. Yo, la Sierra del Acero y las vistas que tiene. Que ¿La Sierra? La Sierra del Acero, que tenemos aquí detrás del pueblo, que tiene unas vistas espectaculares. Vale, la Sierra del Acero. David. Para mí, Arquillos tiene también un paraje maravilloso, que son las Peralejas, donde habita la cigüeña negra. Pero bueno, y como pescador que soy, esas colas, las colas del pantano son maravillosas para poder no solo practicar la pesca, sino para echar un domingo de campo con la familia, maravilloso. Están en la pedanía del Porrosillo y desde aquí pues animo a que puedan visitar ese espacio porque le va a gustar seguro. Vale, y alcalde, cuéntanos ya las que hayan quedado que no hayan dicho. Pues a mí me gusta todo lo que has dicho ella. ¿Y aparte? Sobre todo lo de los bares. Vale. Peraleja es un sitio estupendo, Peraleja es un sitio maravilloso. La Sierra del Acero, tenemos una vista espectacular, es porque se ve parte del pantano. El paseo es todo un emblema para Arquillo. Bueno, pero yo me quedaría también con la Iglesia de Inmaculada Concepción. Muy bien. Me gusta muchísimo la iglesia que tenemos, una iglesia con mucha historia. Y bueno, muchos muy buenos recuerdos y malos recuerdos. Buenos recuerdos de boda, malos recuerdos de... Malos de cuando te casaste. Buenos recuerdos de boda, malos recuerdos de la gente que despide, que se van, ¿no? Y yo me quedo con la iglesia de Arquillo. Magnífico, pues nosotros nos quedamos con todo lo que han dicho cada uno de los aquí presentes en este programa hoy. Programa especial en las fiestas de Arquillos. ¿Qué hora es? Es casi la una, tú. Es la hora de los vikingos. Nos ponemos los cuernos. Vamos a ello. Unos a otros. Vamos a ello. Y nos vamos a la fiesta. Pero luego nos los quitamos, ¿no? No. ¿Nos los dejamos puestos? Pero hoy tú bebes cerveza conmigo. Sí, ah, vale, de los cuernos. Sí, yo sin problema, no hay ningún problema para llevar los cuernos o mientras se lleven honrosamente, ¿vale? Y lo dicho, mientras nos aplicamos unas buenas mochas de cerveza aquí en la fiesta de la cerveza, en el Juli Fest de Arquillo, esperamos a ver si hay presidente o no hay. ¿Qué más da? Lo vamos a celebrar de todas formas, ya está. Muchas gracias a todos, nos escuchamos la semana que viene aquí en los micrófonos de Multimedia Gienense y Dios Televisión. ¡Hasta luego, adiós!